de regreso con ustedes en este su espacio Camino Olímpico. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de compartir tanto con Siris Rodríguez como un servidor Willy González con nuestra audiencia que siempre nos acompaña en esta producción de Camino Olímpico. Osiris, dándole seguimiento a la parte que señalabas en la parte final de tu comentario, tú destacabas sobre las actividades del Día Internacional de la Mujer, el reconocimiento a las grandes damas que forman parte de la República Dominicana. Yo creo que este año, en la celebración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que van a ser la versión del 2021, porque fueron pospuestos por el tema del COVID-19, como todo el mundo sabe, nosotros vamos a tener la participación de las reinas del Caribe en Tokio y también la esperanza de poder conquistar la primera medalla olímpica de la República Dominicana con la participación femenina. Es algo alucinante, es algo que nos llena de esperanza. Sabemos nosotros que es un reto muy difícil porque estará lo mejor de lo mejor participando en esos Juegos Olímpicos en Tokio y naturalmente tendremos la participación del equipo alemán, del equipo japonés, las norteamericanas, las brasileiras. Osiris, va a estar bien agria la piña, ¿verdad? Sí, bueno, realmente tú sabes que a los Juegos Olímpicos en todas las disciplinas se lleva lo mejor de lo mejor. Para nadie es un secreto que los Juegos Olímpicos es donde un atleta se catapulta. O sea, es lo más grande que le puede ocurrir a un atleta pisar un escenario olímpico. Y en voleibol los grupos son fuertes, pero en esta ocasión nuestra reina está muy bien ubicada, ya que como hemos subido en el ranking mundial, pues esos puntos nos valen para estar mejor ubicada ahora en los grupos para los Juegos Olímpicos. Así que tenemos mucha esperanza en que nuestras muchachas van a traer por primera vez una presea en la rama femenina de unos Juegos Olímpicos. Estamos muy confiados y ellas se están preparando muy bien para enfrentarse pues a cualquiera de los equipos que van a estar participando en Tokio 2021. Osiris, y como un tributo al Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, hay que destacar que se conmemora realmente la pérdida de importantes damas que en su lucha laboral estaban buscando horarios más justos para poder trabajar a nivel de lo que es las factorías, las empresas, que en su momento también limitaban no solamente la vida laboral de esas damas, sino también la calidad de atención que recibían los niños, porque prácticamente no podían verse acompañados de sus madres en esa etapa de desarrollo que tenían. A nivel del olimpismo de la República Dominicana, tenemos una representante importantísima en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Estamos hablando de la señora Dulce María Piña, quien es la representante de la Comisión de Mujeres y Deportes, y es una mujer que ha sido atleta de alto rendimiento, un excelente dirigente, y ahora ha estado realizando una labor encomiable en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Y recientemente, Cosiris, en alusión a todo este tipo de actividades, se estuvo realizando una charla con las diferentes atletas de nuestro país, con dirigentes deportivas, también con muchos actores importantes de lo que tiene que ver con el deporte femenino en la República Dominicana. Esa es nuestra orgullo, Dulce María Piña, quien es miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Una mujer segura se viste de fuerza y dignidad. Nuestras voces son muy importantes. La libertad se aprende ejerciéndola. Mujeres, somos fuertes. Cree en ti y en todo lo que puedes lograr. El Día Internacional de la Mujer significa el empoderamiento de la mujer en la sociedad, donde no buscan ser felicitadas por ser mujer, sino que se recuerda la lucha que se ha vivido para ser reconocidas y lograr la igualdad en frente de los hombres. En este día, luchamos por una sociedad con más equidad y respeto. Este es un mensaje del Comité Olímpico Dominicano y Colindo TV. Una Dulce María Piña incansable, una mujer que después de dar lo mejor como atleta, pues nos sigue dando lo mejor ahora como miembro y ejemplo del Comité Ejecutivo de la República Dominicana, del Comité Olímpico, perdón. También cabe destacar que Dulce es una doliente del judo de toda la vida, porque esa fue su disciplina en donde se
destacó, pero que cada día trata de innovar, cada día trata de buscar cómo la mujer se resalta, cómo la mujer sigue cogiendo valor, haciendo cosas positivas, buscando intercambios de charlas, buscando personas que nos concienticen de que como mujer tenemos pues que tener los pies bien puestos, pero también fuerza de voluntad para seguir hacia adelante. Qué bueno. Osiris, has tenido la oportunidad de participar en diferentes actividades de reconocimiento a mujeres sobresalientes en toda la vida pública nacional. Cuéntanos de esto, ¿qué tal la experiencia? Bueno, muy, muy bonita. Realmente me sentí muy orgullosa de ver a la capitana de la selección nacional, a Priscila Rivera, compartir un escenario de debate, de comunicación, de interacción con la alcaldesa Carolina Mejía. También estuvo en este panel Jenny Benedice, en fin, un sinnúmero de mujeres con valores, de mujeres fuertes, de mujeres ejemplares de nuestro país. También tuve la oportunidad de estar en el Parque del Este en una actividad espectacular que organizó el Ministerio de Deporte de la mano del Departamento de Mujer y Género, que es recibe la Nurka Herrera, una mujer también con muchos valores, una de baloncestista también inmortal del deporte, y estuvimos allí un sinnúmero de exjugadoras, también de personas del ámbito dirigencial del deporte, una actividad en donde hubo mucha emoción porque se reconoció a una atleta de deportes paralímpicos que ahora pues funciona como entrenadora. También estuvo por allá la artista Marta Heredia, que fue quien nos interpretó el himno nacional, y también una canción muy motivadora para todas nosotras como mujeres. Hubo una jornada también de reforestación de parte de el departamento de embellecimiento de la zona de Santo Domingo Este, en el cual pues hubo una delegación de personas que llevaron alrededor de 100 árboles para poblar el Parque del Este, y sobre todo para que mantengamos una fauna y una flora espectacular, ya que todos sabemos que los bosques son la proporción de mayor oxígeno para nosotros los seres humanos. Qué bueno, Osiris, realmente felicitar a todas esas damas que fueron reconocidas en esos actos, tomar en cuenta el hecho de que hay que seguir reconociendo el alto valor que tiene la mujer dominicana, el alto valor que tiene la mujer que representa el deporte. En esta parte nosotros hacemos un reconocimiento público a todas esas damas que luchan en beneficio de nuestro país, como debemos citar el nombre de Priscila Rivera, de Osiris Rodríguez, de Andreína Zavala, de naturalmente Marta Heredia, todas esas damas importantes de nuestro país que van realizando su aporte y que con solamente existir nos regalan esperanza, nos regalan la posibilidad de renovar el compromiso constantemente para tener una mejor República Dominicana gracias al arte, el deporte y otras actividades. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso continuamos con más contenido en este su programa Camino Olímpico.